bye yeah. ¡Hola persuasores! Mi nombre es Oscar Valbuena, Osa Buena, Rosa Buena en todas las redes sociales. Así que cuando quieras que esta conversación pase a la vida real, con el mayor de los gustos voy a estar ahí sincrónicamente en las redes sociales. Bueno, de pronto no tan sincrónicamente, pero que te contesto, te contesto. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues después de todo este proceso de aprendizaje? Me encantaría saberlo, me encantaría saber de ti si ya hiciste, eh, si ya consumiste el podcast... De neurociencia, pues, que te compartí en el canal de Telegram. Si ya consumiste el reto, véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Si ya pasaste por la formación gratuita, yo persuasor de la semana de la persuasión, porque si es así, entonces estás en un camino súper, súper chévere a convertirte en un completo persuasor, en una completa persuasora dentro de muy poco tiempo. Y ahora vengo con un nuevo reto para ofrecerte que se llama 21 días para crear conversaciones persuasivas. Y todo esto siempre, siempre, siempre basado en el mismo rollo de todos estos procesos de transformación, que es en el libro Cómo Hablar para No Cagarla. Recuerden que está el sitio web como hablar comohablarpanocagarla.com y que es desde ahí desde donde estoy gestionando absolutamente todo, todo, todo el contenido que puedo estar generando a través de los sitios web, de, a través del digital, del mundo digital. Así que es este ejercicio precisamente, el del libro, el que da pie a a la creación de todas estas experiencias súper bonitas de transformación, tanto personal como profesional. Bueno, ¿de qué va el reto 21 días para crear conversaciones persuasivas? Resulta que eh, desde hace mucho rato he tenido la intención de enseñarles a todos ustedes lo que yo manejo de conversaciones persuasivas y para eso decidí crear este documento que lo puedes descargar al registrarte en este momento en cómohablarconocajarla.com. Entra ya, por favor, entra y regístrate para que obtengas esta guía. Cuando obtienes esta guía vas a empezar a entender lo siguiente y nos vamos con el análisis de la guía. Y es que cuando tienes la guía, yo aquí te muestro, bueno, obviamente cómo es el reto, te doy la bienvenida, lo normal de toda conversación tradicional te cuento de qué se trata el reto, te cuento cómo va a ser el día, el viaje. Mira, aquí te cuento todos los días, todos los títulos que vas a recibir desde que te suscribes, bueno, desde que arranco a, a, a enviar los correos electrónicos hasta el, el último día que te envié el último correo electrónico de este proceso tan bonito y tan transformador. Después te digo que necesitas el computador, el móvil, una buena conexión a internet, que tengas disponibilidad de tiempo, que estés en el, en el arte del, de la hora, porque para eso te necesito de cuerpo y mente presentes en el momento, para que puedas resolver las reflexiones que te pongo, los ejercicios que te voy a poner en todo este proceso de los 21 días de transformación. Necesito que tengas mmm, bueno, los compromisos para hacer las actividades. Lápiz y papel, desde mi punto de vista, y, bueno, y no solamente el mío, desde la neurociencia, es mil veces mejor rayar. Es mil veces mejor rayar en cualquier proceso de transformación que tengas. Raya, aprende a rayar. Utiliza el lápiz, lapicero. Yo prefiero lapicero, punta fina, de gel, delicioso para escribir y para rayar. Pero siempre ten a la mano lápiz y papel, lapicero y papel. Ten una cuenta en Facebook, en Telegram y ten una cuenta de correo electrónico. Porque ya sabes que toda la diversión aquí en este paseo conmigo ocurre en Telegram. Así que por eso necesito verte en Telegram, activo, activa ya en, en esa tribu persuasores. En Facebook voy a estar compartiendo algunas de las cosas en el, en el grupo de tareas. Y si tú quieres compartir, la idea es a que participes. Esto, la meta no es que lo haga yo, la meta es que lo hagamos entre todos. Para que tú también nos enriquezcas con tu ejercicio y yo te pueda aportar a lo que tú estás compartiendo. Y a través del correo electrónico, porque todas las entregas que voy a hacer cada uno de los días de, de este reto de crear el hábito de las conversaciones persuasivas, lo voy a enviar, el contenido lo va a enviar a tu correo electrónico. Por eso necesito que estés muy, muy, muy enchufado a este proceso con tu correo, que me agregues a tu dirección de contactos ya de confianza y que arrastres esa, ese mensaje que te puede llegar de repente a la carpeta de spam, lo arrastres a tu bandeja de entrada para que esto sea una comunicación segura y eficiente. Entonces, agrégame, por favor, hola arroba como hablar para, no cagarla, com, para que te lleguen todos los correos que te voy a enviar. Enchúfate a la tribu Persuasores, por favor, y conéctate. Te voy a dar una presentación sobre mí, que si has pasado los retos anteriores, ya más o menos conoces qué he hecho, quién soy yo, qué hago, y no me voy a enfocar en esto en este momento. Y después te empiezo a explicar cuál es tu transformación en siete fases. ¿Qué ocurre? Este proceso de transformación tiene una lógica. Y es que yo he querido dividir una conversación persuasiva en siete momentos críticos de la conversación. La primera parte es la planeación de la conversación. Cuando yo voy a preparar una conversación y te, te digo directamente de lo que yo mismo hago, y esto lo empecé a entender y lo empecé a escribir, lo empecé a rayar, yo voy a llevarlo de, de, la, de la cabeza, pues de la mente, lo que yo tengo en mi cabeza que hago, lo voy a escribir, lo voy a redactar para que las personas lo puedan... Ubicar. Además de eso, tengo una guía de conversaciones también a través de LinkedIn. Tomé unas cosas de, de allá, algo de persona y vende, algo de cómo hablar con no cagarla, y mezclo ajito y obtengo esta, esta configuración de comunicación persuasiva, de conversación persuasiva. Entonces, lo primero que te digo en esta fase uno es que tengas claro con quién te vas a reunir. Define tu ayer persona, tu avatar, para que entiendas cuál es la conducta de esa persona, que en todo el libro te, te estoy explicando cómo identificar el arquetipo, todas estas cosas. Mm. defínelo para que tú puedas ser consciente de con quién vas a hablar y tengas en cuenta comportamiento hobbies conducta actividades inclinaciones absolutamente todo eso porque esto te va a dar más herramientas recuerda que entre más caracterización tengas de la persona muchísimo mejor para ti más vas a tener de dónde agarrarte y ten por favor ten, ten, ten el tiempo tómate el tiempo para que redactes con quién te vas a comunicar para que entiendas esas cosas esas, esos puntos fuertes de esa persona y los tengas por escrito después ¿Qué es lo que quieres lograr en esta conversación? Parece chistoso, pero no lo es. Eh, tú me puedes decir, Oscar, pero yo lo que quiero es vender. ¿Será? No, no sé. De repente lo que quieres lograr es que se suscriba en un formulario, que te descargue un, un libro digital, un magneto, un, no sé, no sé, no sé. Que te compre una aplicación en línea, que la descargue simplemente para aumentar las descargas. Quieres ser best seller en Amazon, entonces vas a abrir una hora loca para descargas gratuitas de tu, de tu libro. Aumentar las descargas y poderte convertir en best seller. Puede ser. Hay muchos objetivos de marketing y no solamente es aumentar las ventas. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, aquí te voy a empezar a dejar unos ejemplos para que tú puedas redactar de la manera más acertada posible. Quiero que me compren el producto o servicio que estoy ofertando. Quiero alquilar este apartamento. Quiero llenar mi agenda de consultoría, de coaching, de medicina, de ontología. Quiero lo que la persona se registre en un formulario, que descargue un documento, que instale una aplicación, que haga un video. No sé define qué es lo que quieres puntualmente que al finalizar la, la, la conversación ocurra en ese proceso tercero qué es lo que tu interlocutor debe pensar sobre ti entonces debe pensar o tantas otras cosas que puedes hacer eh, puede aumentar la, la probabilidad de que logres tu meta mira a veces no nos ponemos a pensar en cuál es la imagen que queremos transmitirle a la otra persona es pues, qué es lo que esa persona va a pensar al finalizar que yo sí tengo un portafolio serio, que yo sí le puedo resolver el problema, que yo soy la persona ideal para poderle colaborar. Tenemos que tener claro cuál es la imagen que yo quiero transmitir y cuál es la percepción que quiero que esa persona tenga sobre mí al finalizar la conversación. Escríbelo, por favor, también. ¿Qué es lo que tu interlocutor debe pensar sobre ti? ¿Qué debe pensar sobre tu portafolio? Tú y tu portafolio son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hay muchas veces, muchas ocasiones en que las personas dicen, hey, no, es que esta persona, qué bacano pues, la forma de ser de este, de este personaje, pero el portafolio es muy charro, el portafolio es, no, deja mucho que desear o, o no me llena pues, lo que me están ofreciendo, no satisface mi necesidad, no resuelve mi problema. Entonces, ¿qué es lo que deben pensar de tu portafolio? Que realmente el portafolio soluciona su problema, que puede transformar su vida, que es confiable, que va a encontrar un alto valor en ese portafolio. ¿Qué debe pensar el usuario de tu portafolio? Después redáctalo por favor redacta ese tema porque es importantísimo que lo que lo escribas para que te conectes mucho más qué es lo que tu cliente ya sabe de tu portafolio quinta pregunta será que esta esta persona ya te conoce es necesario que te conozca será que sí te conoce si no te conoce qué necesitas hacer para que te conozca pues para que sepa alguna cosita tuya antes de que tú empieces a hablar con estas personas ¿Cómo, ¿Cómo es que tú ya sabes que él piensa algo sobre tu portafolio y que ya sabe algo sobre, sobre tu portafolio? ¿Tienes comunidad? Si tienes comunidad, seguramente la persona ya sabe algo de tu portafolio. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce de ti? Sexto, ¿qué es lo que ya sabe de ti como persona? No como portafolio, sino como persona. Por ejemplo, en mi caso, el que me ha escuchado tres veces ya sabe que yo estoy casado con Xiomara, que tengo un hijo que se llama Martín, que es el mayor, y que tengo un hijo eh, menor que se llama Tomás. Eso es lo que por lo general las personas saben de mí. Porque es lo que normalmente cuento en mis conferencias, en mis charlas, en mis interacciones, listo. ¿Qué ya saben de ti y que sea fuerte eh, y, y ojalá positivo. de repente si es negativo, pilas. también tienes que monitorearlo para que lo puedas cubrir, lo puedas eh, mejorar. qué es lo que ya saben, qué es lo que sabes sobre tu portafolio puntualmente. qué es lo que ya sabes sobre tu oferta. El bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es la reputación que tú tienes? Hay reviews en redes sociales, hay opiniones de otras personas que hayan tomado, o hayan consumido o probado tu producto o servicio. que están diciendo sobre ti? Que están en, 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 esa, en, en esa zona pública que están hablando de ti que tú necesites entender eh, claramente qué es lo que están diciendo para que sepas él qué sabe de tu portafolio? ¿Y qué es lo que ya sabe sobre su propia situación, sus necesidades, sus problemas o, o sobre las soluciones que ya existen? ¿Sabe que si da la pelea por un mejor puesto laboral, cada día eh, es un problema más fuerte? ¿Por qué razón? Porque si tú da la pelea por, por un puesto, por un cargo eh, laboral, uf, te tienes que matar muchísimo en este momento. Es que sobreesforzarte, es que dar la batalla, porque en una empresa, si quieres crecer laboralmente, ya cada día se vuelve más complejo, más complicado. ¿Sabe que si no ajusta su forma de vender, va a continuar en el bajón de ventas que lleva hasta el momento? Eso es un tema duro. La transformación digital, la base de la transformación digital, no está en la tecnología que tú, que tú agregues a la empresa. Está en la forma como tú concibes el mundo digital en tu cabeza. Desde ahí parte la transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que esta persona ya sabe sobre su situación y, y que tú puedas evidenciar en este momento? Y ahí te empiezo a dejar unos tips de persuasión. Planea la reunión desde el principio, no importa si es virtual o presencial. Eh, cuida tu forma de vestir, que salgas coherentemente con, con la situación. Bueno, te voy a dar varios tips sobre esto. No los voy a leer para darte el placer de que los descubras y los encuentres en el documento. Fase 2: Activa la empatía. Acuérdate que nosotros funcionamos por las neuronas espejo. Y las neuronas espejo se activan con conceptos buenos o malos. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Buenos o malos? Según qué? Según tu sistema de creencias y el sistema de creencias de tus prospectos o tus clientes. ¿Quién sabe eso? Pues tu cliente. Es pues cuando conectas con ellos activando empatía. Y aquí te doy unos hacks para activar empatía automáticamente vas a lograr conectar realmente con las personas y cómo sabes si conectas con las personas ah pues muy sencillo porque es que después de activar la energía la, la empatía perdón tú puedes verificar la atención entonces si estás en una reunión en tiempo real obviamente a través de internet o en presencial tú puedes empezar a evidenciar estos hacks que te estoy diciendo acá cambia de posición asciende constantemente hace espejos verbales para saber si estás conectando profundamente con estas personas si esto está ocurriendo es porque sí estás conectando, es porque sí te están prestando atención, porque sí están identificando en lo que tú ofreces algún nivel de valor. Después, control de trolls. Fase 4. Mira, es normal que en una, en una intención de, de, de conversación persuasiva, de conversación comercial, te salga alguien a, a, a sentir que sabe más que tú, que te quiere molestar, que te quiere opacar tu portafolio, que te quiere pisotear. Y ahí es donde tú tienes que activar tu... tu, tu Identificador de trolls. Apenas sepas que hay un troll en el camino, lo primero que tienes que hacer es detener ese troll. Entonces, ¿cómo identificar al troll y cómo evidenciarlo para que baje la guardia y deje de perturbar tu conversación? Es importantísimo. Además, que lo puedas hacer de una manera en que tú seas paciente, tranquilo, compasivo, misericordioso y que lo abraces en amor, pues, en la reunión, para que tú no vayas a quedar mal. Es supremamente importante. En la fase 5 es cómo presentar tu portafolio de tal manera que no sea agresivo y que no levante barreras mentales con tus clientes. Ya has seguido todo este proceso. Si compraste ya el libro de Cómo hablar para no cagarla, ya debes estar en, en las sesiones de encontrar los desbloqueos mentales para resolverlos. Estamos haciendo una sesión mensual con las personas que han comprado el libro totalmente gratis, sin ningún costo adicional, para que puedas hacer estos talleres para que. Cambies, reestructures tu forma de pensar con respecto a lo, a lo que te genera bloqueos y, y, y puedas crecer un poquito en ventas. Cuando llegamos a esta fase de presenta tu propuesta, si tú no sabes cuáles son tus bloqueos, uf, vas a activar mecanismos de defensa de la psique en los otros. Y vas, de aquí en adelante vas a tener una relación cordial, pero la relación cordial no vende. Ese es el problema. Entonces, pues como no vende la relación cordial, lo que vas a hacer es simplemente que vas a seguir hablando y hablando y hablando, pero nadie te va a poner cuidado nadie te va a prestar atención y cuando termines te van a decir, hey, no, no me llames, yo te llamo, no te preocupes, hablamos la otra semana, Ey, excelente tu exposición, genial, déjame, yo yo te contacto la otra semana, no te preocupes, no te van a decir que no, de una manera directa y constante, sino que te van a decir, hey, chévere, bacanísimo, no te preocupes, y al final no hay ventas, entonces, ¿qué necesitas? Vender y presentas tu propuesta de una manera eh, inconscient que inconscientemente conecte con las personas vas a generar más puntos en tu forma de vender y vas a llevar a las personas de una manera más agradable al cierre. Fase 6, final estratégico. ¿Cómo cerrar una charla, una conversación de manera persuasiva? Pero ojo, no es solamente cerrarla de manera persuasiva y que cierres, puff, en el top de la, de la reunión, que lo dejes con, una, con un ánimo encendido, sino que además en la fase 7, ¿cómo hacer que te recuerden? Si tú logras hacer que te recuerden, vas a empezar a generar una ansiedad de la persona, de tu cliente, de tu prospecto, para que haya una nueva reunión. Entonces, todos estos tips que te estoy dando, y que aquí te doy solamente algunos, en el, en el máster en Persuasión o en, el, en los cursos cortos que también estoy dictando, vas a encontrar muchos más tips para que tengas una conversación persuasiva súper fuerte, mejor elaborada todavía. Aunque con esta te digo, tienes las bases para que tengas una súper conversación. Persuasiva de principio hasta el fin. Así que en ese momento, si tú no te has registrado en el sitio web de Cómo hablar para no cagarla, pilas, pilas porque necesito que estés ahí de la manera más rápida posible. Porque vamos a empezar la entrega. Voy a empezar la entrega de todo este contenido a partir del próximo lunes, que en este momento estamos a martes 20 de abril, a la fecha de grabación de este video. Quiero empezar a entregar los contenidos puntuales de todo este proceso, el lunes 26 de abril. ¿Para qué? Para que no te pierdas absolutamente nada, ningún contenido, para que llegue a tu correo, para que te inscribas desde ahora, desde ya, desde esta fecha temprana, y consumas absolutamente todos los ejercicios que te va a enviar de manera gratuita a tu correo electrónico. Ojo, te digo, me he sentado con otros expertos en, en, en marketing digital, en todo este ejercicio de ventas de infoproductos, y me han dicho, Oscar, no regales este entrenamiento, no lo regales. Eh, yo quiero regalarlo, yo quiero obsequiarlo, pero no va a ser así para toda la vida. Así que te insisto, pilas, estoy dejando latencia en los contenidos que he ido publicando, pero no van a quedar gratis para toda la vida. Mira, el mismo libro de cómo hablar para no cagarla duró gratis casi un año. Duró gratis casi un año. Después de que las personas empezaron a, a, a darme su feedback, a, a entender el producto y a contestarme, empecé a entender el valor. Que tenía el libro y ahí lo puse a la venta lo imprimí eh, lo dejé en digital y lo empecé a vender lo mismo ocurre con absolutamente todos los retos que estoy sacando y va a ocurrir con todo lo que vaya creando en este momento lo primero lo socializo de manera gratuita después lo empiezo a cobrar así que no te pierdas este ejercicio de cómo crear conversaciones persuasivas en 21 días para que crees el hábito de las conversaciones persuasivas en tu vida en general en tus negocios aumentas tus ventas obviamente conectes mejor con las personas, aprendes a generar mucho más valor y eso lo vas a aplicar no solamente en las ventas, te vas a dar cuenta a nivel personal, a nivel de pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con cuánta persona tú lo, lo, lo puedas aplicar, vas a ver que te va a ayudar a cambiar las relaciones con estas personas. Y te lo digo porque son mis mismos clientes, mis mismos estudiantes quienes me han dicho, hey Oscar, apliqué este modelo de ventas a, a mi pareja y me dijo muchísimo mejor. He logrado mayor comprensión con ella, mayor comprensión con él, con mis hijos. He mejorado muchísimo la comunicación. Así que nada, te espero. Nos vemos en tu correo electrónico para que disfrutes de la creación del hábito en tu vida, de incorporar este hábito de crear conversaciones persuasivas. Por hoy, no es más. Nos vemos en tu correo. ¡Adelante, persuasores! Nos vemos. ¡Chao, chao!